Vale, muchachones, ¿cómo me les va? Espero que estén muy bien. Tengo ganas de conversarte de algo súper importante que creo merece tu entera atención. Pero antes de eso, creo que hay que cambiar de ambiente. Siento que estoy muy encerrado, así que vamos a hacer eso. Mucho mejor. Una de las cosas más difíciles, oye, cómo cuesta, es tratar de encontrar eso que no le gusta hacer. Y más que encontrar eso que no le gusta hacer, es hacerlo. En estos días subí un video de un cover de en la banda en la que estoy, ¿no? Ah, Huecoco. No es por mí, fue el nombre que los muchachos decidimos entre todos tener. Lo subo porque yo soy el baterista, me gusta lo que hago, quiero compartir con ustedes las cosas que yo hago. Y que la creatividad no solamente grabar, no solamente conversar con ustedes, también incluye, ¿no?, una parte musical que llevo ya casi 20 años desarrollando, si se quiere. Aunque hubo una pausa de 5 años. Pero lo importante es, comparto lo que se hizo. Documenté sin la mejor microfonía, sin el mejor sonido y sin la mejor imagen, porque se puede ver que la imagen está bastante granulada en el video y poco me importó. Pero quería simplemente compartir lo que yo estaba haciendo, ¿no? Documentar lo que se estaba haciendo de la manera más artística posible, si se quiere. Pero eso llevó a que mi esposa, obviamente, que ella es primera vez que está en una banda, es algo que ella siempre quiso hacer, pero nunca se había dado cuenta que quería hacer. Ella está muy emocionada con ser cantante, con desarrollar esa habilidad. Ella vio que mucha gente, o la mayoría, no aprobaron, si se quiere, a dicho video. Entonces yo, oye, pero lo hicimos mal, lo hicimos bien, quedó mal. Ella se preocupó, ¿no? Y miren el patinetero. ¡Epa! ¿Cómo estás, chamo? Skater boy. Y el problema no es ese, ¿no? Ella simplemente, eso es lo que ella pensó. Y está muy bien que lo pensara. Pero ella inclusive pensaba, oye, pero ¿será que yo lo comparto? ¿Será que a la gente le va a gustar? ¿Será que quedó bien? ¿Será que pudo haber quedado mejor? Y eso me comenzó a dar a mí una serie de dudas acerca de lo que yo vengo haciendo. ¿Será que yo hice bien colocar ese video? ¿Será que compartir el material fue buena idea o no lo fue? ¿Será que fue con la mejor intención, pero lo subí? Y sé que se escapa de lo que se está haciendo en YouTube. Sé que a lo mejor se escapa un poco de la parte de los videos. Comencé a tener tantas dudas, ¿no? Y no hallaba respuesta. Este es un sitio que está cerca del Harbor Bridge. Les voy a mostrar hasta el Harbor Bridge. ¿Lo ven allá? Ahí está el Harbor Bridge. Aquello que se ven allá es North Sydney. Eso que ven ahí, acuáticamente hablando, es el río Parramatta. Y el río Parramatta llega hasta Parramatta, donde está cayendo el sol en este momento, hacia allá. Dudando y pensando y mal pensando. Y, Dios mío, ¿será que lo que estoy haciendo es correcto? ¿Será que lo que estoy haciendo está bien? ¿Será que yo tengo que seguir haciendo esto? Y llegué a sentir una traba que no sabía qué decir ni qué hacer. Y los videos, y bueno, está claro, ¿no? Los videos no tienen la mayor cantidad de vistas, ¿no? Y yo no quiero volver a esa misma serie de temas que yo solía conversar antes. Yo tenía pensado grabar, tenía pensado hacer algo, no lo hice, tenía una depresión creativa, y se quiere, se sabe, existe. Simplemente no hallaba que cómo empezar, cómo esbozar los temas que yo quería tocar, los temas que yo quería hacer, mientras Yedula está por allá patineteando. Ah, viene James. Por allá va James. Esas situaciones llegan y
La única cosa que yo hice para tratar de salir, ¿no?, de esa situación fastidiosa, engorrosa, embarazosa, en la cual no me hallo, es simplemente obligarme a hacer. Es simplemente documentar lo que estoy sintiendo. Es simplemente conversar con ustedes y decirles: mira, ¿sabes qué? Soy humano. No todo el tiempo estoy happy. No todo el tiempo estoy bien. La mayor, gran parte de las veces uno se llena de dudas, se llena de second thoughts. Y es molesto porque quieres hacer cosas, quieres comunicar cosas, quieres crear. Y por esa duda que... Oh, que no estoy culpando a nadie. Y si mi esposa me está viendo, no estoy culpándote. Simplemente desencadena, ¿no?, una serie de reacciones que simplemente demuestran que uno es humano. Simplemente demuestran que esta plataforma por la cual uno transmite el contenido que quiere transmitir es simplemente eso, una plataforma. Y que uno tiene que hacer de tripas corazón y entender que vas a tener días malos y vas a tener días en los cuales no vas a ser tan creativamente dispuesto como otros. Es como el carajo que sufre un choque, ¿no?, como el piloto de carreras que va a una competencia, va de primero o piensa él que va de primero. Choca, se estrella, despedaza el carro, casi que se despedaza la vida. Él, lejos de esperar, de que no, que ya va, que vamos a comer primero, que vamos a repararnos primero el susto. No. Choqué y para el carro otra vez. Porque yo estaba pensando: no, que voy a grabar, pero yo voy a descansar, voy a dormir, después voy a comerme algo. Pura procrastinación para no hacer las cosas. Porque tienes miedo, porque te da un temorcito, un pálpito bobo que es tu cerebro, como dije en el podcast, que juega artimañas contigo. Así que nada que ver. Así que si llegas a sentirte de esa forma, si llegas a sentir que: Dios mío, ¿qué es esta vaina que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿De verdad es esto lo que tengo que hacer? Para, respira, exhala, relájate un poco. Si es lo que de verdad quieres hacer, si está en tu corazón estas molestias que te tomas en hacer cualquier cosa que estés haciendo, mira, es simplemente algo temporal. No te preocupes. Así que, sin más, mis amigos, los dejo. Por favor, denle like, suscríbanse, denle al botón de suscribirse y a la campanita para que siempre les lleguen las notificaciones cuando se suba un nuevo episodio. Aquí con el Coco Mike en la Broad Fam. Un abrazo fraterno desde acá, desde el Barangarú. Con este bello atardecer que se ve bien, bien lindo, bien bonito, bien agradable. Un gran abrazo, se les quiere. Nos estaremos viendo. Así que cuando viene 3, con un gran atardecer, 2. Allá veo a la policía marítima formándole peo a un carajo. 1. ¡Se dará!